Bienvenidos a este programa en el que vamos a dar un homenaje, ahora que vamos a empezar 2022, a ese producto local que cada vez cala más entre los canarios, canarias y los que nos vienen de fuera, los que nos visitan. En principio tenemos todos los ingredientes para un buen rato y vamos a dar ese feliz año nuevo, pero también con esta conversación afable con la consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende. Consejera Alicia Van Ostende, un año un poco, no sé si para olvidar, pero también es verdad que de todo se saca una conclusión. Emprendemos 2022. De la gestión de su departamento, ¿qué se puede, digamos, decir que ha sido muy positivo? Y también esos aspectos que hay que limar en este año que acabamos de empezar. Sí, efectivamente ha sido un año muy complicado para todos y para todas, ¿no? Y es verdad que ha sido un año de gestión muy complejo también, porque hemos tenido que habilitar ayudas especiales, ayudas para el COVID, para todas esas pérdidas del sector primario. También con la situación del volcán, también nos hemos puesto el foco de atención en la isla de La Palma para ir resolviendo esos problemas del volcán. Tenemos pérdidas de producción, tenemos superficie sepultada por la lava, ya hemos ido pagando algunas indemnizaciones y en este próximo año, o sea, en este año que empezamos, necesitamos trabajar en la reconstrucción de la isla, la reconstrucción de las zonas cultivadas, antiguamente cultivadas, la reconstrucción de todos los daños que ha ocasionado el volcán. Yo creo que en el 2021, a pesar de todas las condiciones adversas, también ha sido un año también en el que hemos podido buscar otras oportunidades, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, del producto local, de la importancia del producto local, cuando tenemos una pandemia y cuando hemos visto que no siempre tenemos garantizada la comida, ¿no? Como en el caso de una pandemia, en unas islas que estamos tan lejos del continente, que dependemos tanto de los transportes, qué importante es tener un sector primario fuerte, potente, que permita abastecer a todas y a todos de algo tan importante como son los alimentos, ¿no? Por tanto, yo creo que la parte de lo poco positivo que podemos sacar de esta pandemia es que creo que todo el consumidor valora mucho mejor ahora el producto local y eso hace que podamos defendernos mejor en el sector primario también. Agricultura, ganadería, pesca, unas palabritas a cada una de esas, digamos, arterias de nuestro sector primario y en qué hay que insistir un poco para que ese camino, esa prosperidad siga un poco, bueno, que nos brinde lo mejor en ese autoabastecimiento, si se puede llamar así. Sí, efectivamente, sabemos que hay muchos problemas en el sector primario. Tanto en la agricultura, en la ganadería y la pesca, ¿no? Problemas que, algunos que son estructurales, que vienen de lejos, otros que vienen dados por el COVID también. Vemos cómo en las últimas etapas, en los últimos tiempos, tenemos un encarecimiento importante de todo lo que son insumos para la producción, de cereales, también de abonos, de todo lo que se necesita para producir, con lo cual se encarece muchísimo más esa producción. Y también otras cuestiones, por ejemplo, en la pesca también, esos problemas que también venimos arrastrando de las cuotas de los túnidos, ¿no? De cómo hacer un reparto justo de la cuota, de cómo defender que Canarias pueda tener más cuota de túnidos en una flota que es artesanal, que es muy sostenible. Son los grandes focos en los que estamos trabajando en la Consejería de Agricultura, porque entendemos que son los dos grandes retos que tenemos ahora mismo en el sector, los más importantes, no es que haya más, que los hay también, pero que son los problemas más acuciantes que hacen que el sector pierda rentabilidad económica y por tanto son en los que tenemos que trabajar de una forma más importante, desde la consejería apoyando al sector, por tanto buscando fórmulas para abaratar los costes de producción y buscando fórmulas para que nuestros pescadores puedan seguir teniendo una actividad normal en el mar. Con todo el respeto a los gustos y evidentemente en cada momento pues preferimos una opción u otra, pero tengo por ejemplo un amigo muy de vinos de La Rioja, muy de Ribera y sin embargo me dijo el otro día, oye, que me están gustando cada vez más los canarios. Eso se puede ampliar a los quesos, se puede ampliar incluso a los gofios que son, bueno, con sus preparaciones un alimento cada vez más reconocido.
Esto es contagioso, consejera. Está el departamento suyo con todas las puntas de lanza insistiendo en el producto local y resulta que sí, que nos estamos acostumbrando a unos sabores que en realidad eran los que manejaban nuestros abuelos, nuestras abuelas. Sí, efectivamente. Yo creo que a veces no apreciamos lo que tenemos en nuestra tierra tanto como lo aprecian otros que vienen de fuera a visitarnos, ¿no? Que a veces lo aprecian más que nosotros mismos. Y es verdad que todas las administraciones están haciendo un esfuerzo, yo creo, desde los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, en hacer acciones de promoción del producto local. Y ese mensaje va calando. Cuestiones como los premios AgroCanarias que se hacen desde el gobierno de Canarias, las ferias que se hacen de degustación de productos, las figuras de calidad de los productos de Canarias, todos son herramientas que tenemos para ir mejorando la calidad de los productos, la presentación, la venta de los productos, mejorando la percepción del consumidor sobre estos productos. Yo siempre digo que los productos canarios son todos artesanales. No podemos comparar un vino canario con un vino que viene de fuera, porque es un vino que se hace en condiciones casi heroicas, ¿no? Con unas parcelas pequeñas, normalmente con mucha pendiente, con todo hecho muy a mano. Las bodegas también son pequeñas. Es decir, son productos artesanales y el precio, la diferencia de precio no es tanta con un producto industrial que viene de fuera. Es más, muchas veces casi no hay diferencia de precio. Cuando hablamos de un queso artesanal canario o de un queso industrial importado, ¿no? Por ejemplo. Además, la diferencia del sabor y de la calidad, ¿no? Un producto tan diferente como un queso de cabra canaria que no tiene parangón, no tiene otro producto que sea igual, ¿no? Es único en el mundo, igual que nuestras variedades de vino. Es decir, que tenemos un producto único que tenemos que yo creo que valorar y saber apreciar, ¿no? Apreciar y disfrutarlo. Sin duda, bueno, pero es que además está ahí, ya digo, los ejemplos que comentaba son montones y cada vez, no traiga un vino canario, traiga queso canario, que sea canario. Al hilo de esto, y lo llevo un poco a mi territorio, por así decirlo, la gastronomía no hace tanto tiempo andaba un poco, vamos a decirlo entrecomilladamente, desligada de ese producto local. La consejera de Agricultura, de Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias piensa que ya hay como una consonancia en este sentido, en los restaurantes, en la hostelería, en la propuesta para visitantes y para los canarios y canarias. Sí, yo creo que se han trabajado muy bien los últimos años en defender una gastronomía que incorpore el producto local y que además lo revise y lo actualice y lo venda de una forma distinta también, ¿no? Y aproveche todas las cualidades que tienen nuestros productos locales. Además, yo creo que hay una jornada de nuevos cocineros que defienden muy bien y que son ejemplos de un buen hacer con el producto local que luego el cliente valora de forma muy positiva. Y creemos que esa es la vía, ¿no? de poder tener una oferta gastronómica al nivel de nuestra oferta turística. Hay muchísimas acciones como los Saborea, ¿no? Por ejemplo, los Saborea dentro de Saborea España, todas esas saboreas que tiene cada isla, que ponen valor a la gastronomía con producto local y son fundamentales para tener cada vez más productos nuestros en las cartas de los restaurantes. Es que es obligado la patria chica, todos los canarios nos hemos volcado con La Palma, evidentemente. Y parece que el volcán acaba de terminar de rugir. Ahora prácticamente hay que todos los canarios y los palmeros, las palmeras, se tienen que poner a la labor. La estrategia es muy importante, ¿no? Sí, la estrategia es importante porque la tarea es enorme, la tarea es inmensa, reconstruir toda la zona del Valle de Aridane. Hay partes de planificación territorial que cómo repensar toda esa mancha de lava y el resto del valle, pero también la planificación económica, ¿no? ¿Qué alternativas económicas tiene la isla? Y la reconstrucción. En la parte del sector agrícola tendremos un ingente trabajo de esos estudios de viabilidad para reconstruir esas fincas sobre la lava, que son estudios que empezamos en breve, con los afectados, con las otras administraciones, para ver las posibilidades que hay. También de reconstruir todo lo que se ha llevado al volcán, las pistas, las redes de riego, los invernaderos, todas esas cuestiones. Para nosotros va a ser un enorme esfuerzo de trabajo junto con las otras administraciones para reponerlo. Y además seguir manteniendo la economía de la isla mientras haya daños por el volcán, mientras haya pérdidas de producción, mientras haya fincas que están aisladas, que no se puede llegar, que se pierdan. Pues todo eso habrá que mantenerlo
para poder mantener la actividad económica de la isla, que es fundamental para que las personas puedan estar en la isla y podamos reconstruirla en los plazos necesarios, ¿no? Porque es una cuestión que no es un corto plazo, la reconstrucción va a durar años y ahí tendremos que estar el gobierno, gobierne quien gobierne, con las otras administraciones peleando y empujando para que La Palma vuelva a ser lo que era antes. Yo sé que la consejera tiene su puntito de restauración, de cocinilla. Todavía quedan unos días de fiestas navideñas. ¿En qué nos puede dar una guía, yo qué sé, un postrito? Yo sé que le gusta mucho un postrito a Alicia Van Ostende. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho la repostería. Y bueno, siempre hacíamos con mi madre y con mi familia las tartas que hacen en el restaurante, que no son tartas italianas y tal. Pero mi madre hacía un postre de palmero que a mí me encanta, que es el frangollo, que no es un postre tan usual y cada vez se ve menos, pero es un postre buenísimo, muy, muy sano y muy rico, ¿no? Y el frangollo, yo creo que en estas fechas navideñas, después de los excesos que hemos pasado, yo optaría por un poquito de frangollo y un poquito de fruta canaria, un poco de plátano, un poco de papaya, un poco de piña y de mango, estupendos para poder disfrutar de lo que nos queda de fiestas navideñas. ¿Y qué es lo que le puede a la consejera? Yo no me puedo resistir, voy a comer algo de las islas, algo, la fruta tropical, no sé, se me ocurre un vino de Lanzarote, un vino de Tea de La Palma, por ejemplo. Un vino de Tea de La Palma, por ejemplo, o un vino blanco seco, un albillo criollo, por ejemplo, un malvasía seco. Es que es muy difícil elegir. Y los quesos, ¿cómo puedes elegir? Los quesos sí están todos buenísimos, ¿no? Bueno, que Alicia, en la celebración de la gala de los premios Agrocanarias, había quesos, había vino, y ya era difícil elegir, ¿eh? Era muy difícil elegir porque teníamos una selección de los mejores quesos y los mejores vinos de Canarias, y uno no podía decir cuál era mejor que cuál, porque eran todos buenísimos. Y además teníamos de leche de vaca, leche de oveja, de cabra, teníamos frescos, semicurados, curados, es decir, que la combinación era enorme y era estupenda. La verdad es que tenemos unos tesoros en Canarias que tenemos una suerte enorme de poder disfrutar de estos productos tan frescos de tanta calidad. Y mucho orgullo también en la Universidad de la Laguna, esa entrega de premios en la mesa presidencial de todo lo que es la Cátedra de Enoturismo, que es otra de las vías también que Canarias parece muy bien posicionada para tener esa especie de sitio de culto del nuevo visitante, que no solo quiere, evidentemente ya ahí está superado, playa, sol y bueno, y ocio, sino que quiere también visitar esas queserías, esas bodegas, esas fincas en las que vemos el producto ecológico, tal cual, y hasta lo podemos comer de allí. No sé, las pitayas de La Palma, por ejemplo. Sí, por ejemplo, es verdad que la cátedra hace un trabajo muy bueno porque dinamiza el sector, facilita que las bodegas puedan tener otras actividades como el turismo, el enoturismo, y creo que ese modelo lo tenemos que replicar en otros productos de Canarias, no solo para el vino, sino para otros productos de Canarias, que lo haremos durante este año. Porque es verdad que facilita que los productores puedan buscar otras rentas, ¿no? Como la renta turística, y además que la oferta sea mucho más rica, ¿no? Lo vemos en el vino, y además en esa entrega de premios se veía una buenísima conexión entre los productores, los bodegueros, esa gran familia del vino que hay en Canarias, donde unos se apoyan con otros y donde al final lo que conseguimos es tener un producto de primera calidad. Y además un sector potente detrás y bien organizado con los consejos reguladores de vino, es decir, que es lo que necesitamos también para el resto de sectores de Canarias. Y bueno, seguir trabajando, porque esto no para, esto tenemos que seguir durante este año con más promoción, acudiendo a ferias, haciendo ferias también aquí en Canarias. Haremos una importante feria de Agrocanarias el próximo mes, para poder defender nuestros productos, para poder que todos los ciudadanos, los paseantes, puedan probar nuestros productos y hacer esa exposición de gastronomía y de producto a la vez en los centros de las ciudades, ¿no? Yo creo que es una de las acciones que son importantes que lo hagamos del Gobierno de Canarias, y empezaremos con estas cuestiones ahora en breve. Genial. Para terminar, ¿qué le pide la consejera, por un lado, y Alicia Van Ostende, por otro, a los Reyes este año? Yo creo que lo mismo.
Yo creo que lo que todos, ¿no? Salud, que es importantísima en este momento que estamos pasando, ¿no? Con estos niveles de COVID que nos preocupan tanto, porque realmente cuando tenemos salud podemos defender todo el resto. Así que yo creo que es salud y ganas de seguir trabajando y de seguir peleando. Consejera Alicia Van Ostende, pues agricultura, ganadería, pesca, ¿qué más se puede decir? Gobierno de Canarias. Gracias por este ratito de conversación. Gracias a ustedes, es un placer. Canarias ofrece una variedad absolutamente singular de producto local, ese producto de cercanía, ese sector primario, sin olvidar, por supuesto, la ganadería con esos quesos y además pues la pesca artesanal, una pesca que además ofrece pues todos los visos de una sostenibilidad que bien vale para preservar los paisajes, también el futuro del planeta y toda esa batalla respecto a lo que son los microplásticos. Canarias se une para esto y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria lucha a cada momento para que esos productos sean el bastión, la punta de lanza de una sociedad, además, que cree en lo suyo, que le gusta lo sabroso de sus alimentos. Para ello, nada mejor que escuchar al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Basilio Pérez, y que nos deja muy claro todo lo que acontece acerca del producto local. Bueno, en otras no nos vamos a ver así porque Basilio Pérez, nos hemos visto en los certámenes de Agrocanarias, en despachos, en actos, pero aquí para un desayunito en el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, pues todo un lujo el entorno además que tenemos de producto local. Y el director, el máximo responsable del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ICA, pues sabe bastante de esto y ha sido un año que estamos a punto de cerrar, a punto estamos ya, interesante en la relevancia del producto local. Pues la verdad que sí, Frank, hemos elegido hoy un buen sitio, creo que puede ser perfectamente una representación de los magníficos mercados que tenemos en todas las islas, en este caso Nuestra Señora de África, como lo conocemos coloquialmente como la Recova, una buena muestra de productos de nuestra tierra, y no solo del producto en sí, como vemos todos los puestos que hay aquí, sino también de la agrotransformación que hay con el sector primario. Yo creo que es importante que este tipo de establecimientos estén día a día ofreciéndonos todo ese tipo de producción y que, por otro lado, pues que veamos cómo está en la mañana de hoy este mercado de concurrido de personas que están ávidas de consumir nuestros productos, y eso es muy importante. Oye, que además eso, lo que dices tú, la atmósfera, el ambiente para esa despedida del año 2021 se nota, y luego ves cómo se fija la gente en esos géneros de cercanía de nuestras islas que, como decía, cada vez son insustituibles porque, aparte de tenernos al lado, tienen otras prestaciones muy diferentes y parece que estamos por la vía, y el ICA tiene mucho que ver en eso. Hombre, estamos hablando de producto canario en primer lugar, podemos hablar de producto fresco, de producto de cercanía, de kilómetro cero. No nos olvidemos también del apartado ecológico, muy importante con todo lo que tenemos por delante en cuanto a sensibilización, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a líneas políticas y medioambientales que nos están marcando de Europa con ese objetivo en el 2030 de que el 25% de la superficie agraria útil sea cultivada ecológicamente. Y creo que en ese sentido, pues lo que tú decías, el hecho de esa cercanía y de ese producto, la calidad lo manifiesta con la frescura, evidentemente. Sé que nos entran cosas de fuera porque no damos abasto con todo, pero yo creo que cada año nos vamos concienciando aún más
por un lado los operadores, los productores, en cuanto a que tenemos que ofrecer más, pero no por cantidad, sino por calidad, y por otro lado, para reducir lo que nos viene de fuera para que seamos autosuficientes. Sé que eso, decirlo así, es verdad que no es un objetivo fácil de conseguir, y lo pretendo que lo consigamos en 2 días, pero que entre todos podemos sumar y aportar nuestro granito de arena para que eso en algún momento se consiga. Oye, los certámenes de Agrocanarias son punta de lanza del ICA, pero no es lo único. Hay, digamos, senderos realmente que van a confluir para que todo esto se potencie mucho, y hemos tenido, además, en todas las islas, a pesar de los niveles, las restricciones sanitarias que por momentos se han aplicado, se ha podido hacer, se ha empeñado el ICA en hacerlo, y tenemos los mejores vinos, los mejores quesos y todos unos galardones. Por cierto, hace poquito se celebró la gran gala de esa entrega, y muy satisfecho. Pero ¿qué otras cosas, como resumen de 2021, podemos poner en la mesa a favor del Instituto? Hombre, como todos podemos saber perfectamente, ha sido un año muy complicado, un año de pandemia que por momentos hemos estado mejor y no tan bien en otros momentos como en la actual que estamos atravesando. Creo que es una cuestión de sensibilidad de cada una de las personas en las que nos tenemos que apoyar unos a otros para eliminar en la medida que podamos estos contagios y estas cuestiones que nos hacen que no salgamos o que nos pongamos restricciones. Quitando esa cuestión, como tú decías, la verdad que hicimos un esfuerzo porque que decidimos apostar por ello, de que se celebraran los distintos concursos Agrocanarias. Teníamos claro que se tenían que celebrar siempre respetando y cuidando mucho las medidas sanitarias puestas en cada momento. Por lo que significan los concursos, Fran, estamos hablando de esa promoción, esa divulgación y ese posicionamiento de los productos en el mercado, en la calle, ante los ojos de los posibles consumidores, no solo de los canarios, sino de todos aquellos que nos visitan. Y en ese sentido, el papel que juegan los distintos concursos, en este caso de aceites, de queso, de gofio, de sales y de vino, pues es lo que representan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que esa colaboración y el hecho de poder desarrollarlo en sus diferentes fases a lo largo del año, que como tú me has oído hablar en varias ocasiones, esos recordatorios, esas pastillas de recordatorio que toma al cabo del año en cuanto a la celebración del concurso, más posteriormente el fallo, hacer publicidad de ambos, el tema de ese encuentro final para celebrar la entrega de premios, es fundamental. Hablamos de más cosas, evidentemente, no solo la parte de promoción en cualquier otro producto y campañas publicitarias, en cuanto a lo que significa que para que estén estos productos aquí, por ejemplo, en este mercado, pues la vigilancia que hay detrás de ellos en cuanto a su origen, a su trazabilidad, a su etiquetado, muy importante, que obedecemos a inspecciones periódicas que solemos hacer, y por otro lado, por aquellas posibles denuncias o comentarios que nos hacen entidades y personas porque pueden ver alguna cuestión que no esté en regla, vamos a decirlo así, y esa vigilancia a través de diferentes servicios. Estamos hablando también de la tutela, de las denominaciones de origen, de las indicaciones geográficas protegidas, las distintas marcas de garantía, donde vigilamos que cada uno de los operadores que estén bajo ellas cumplan con la normativa. No es el hecho de que estoy y ya por el hecho de estar hago lo que me da la gana, ni muchísimo menos. La verdad que hay un grado muy alto de cumplimiento, pero siempre hay alguna entidad o persona que se sale un poco del tiesto, y permítanme esa expresión, y en ese sentido esa vigilancia y ese control y esa certificación. Mira, se nota ese trabajo en esos frentes que a los que me refería, Basilio. Yo veo a la gente mirando, todos con su mascarilla, todo perfecto, pero hay algo que sí hemos repetido a lo largo del año, que tú además insistes mucho y a mí me gusta mucho también reiterarlo, que es mirar, entre comillas, en todos los casos, la etiqueta. Vamos con prisa, está claro, vamos a los supermercados, a los mercados, pero a veces no estamos pendientes de que una etiqueta puede decir Garachico, Gran Canaria, Mogán, La Gomera, Arure, La Palma. O sea, que debemos estar un poquito más atentos a eso. Y a veces dices, es que hay prisa. No, si localizamos algo, lo vamos a tener ahí. No, Fran, no se trata de tener prisa en este caso, sino todo lo contrario. Estamos hablando de saber exactamente lo que estamos comprando en cuanto quiero una cosa, pero verifico. Mira, buenos días. Nos acaban de interrumpir creo que muy gratamente, ¿no, Fran? Sí, la verdad, estábamos, nada, con ganas además de un desayunito. Sí, señor. ¿Qué te apetece? ¿Podría ser una pulguita de queso blanco canario? Y un zumito de naranja también de aquí, de las islas.
Pues yo me apunto con el señor, pero yo de pata. Y uno, y también naranjita de la isla. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Te decía que es eso, que es la hora de verificar, de certificar que efectivamente lo que estoy comprando es lo que realmente me están exponiendo. Y por supuesto, pasa porque miremos esa etiqueta de procedencia, de caducidad, de trazabilidad, de precio, para que todo sea acorde. Y en ese sentido, creo que, como decía hace un momento, los operadores en líneas generales están cumpliendo con pequeñas salvedades. Incluso ya vemos que cada vez más personas lo miran, como tú me indicabas hace un momento. Y por otro lado, también que nos hacen llegar observaciones, hasta, entre comillas, simples dudas de si una cosa se puede poner o no, de personas de la calle. Yo creo que es una labor de todos, no solo del ICA, y esas actividades que hacemos y esa promoción y esa explicación de lo que realmente hace el ICA es lo que nos ayuda a la concienciación tanto de los propios operadores como de los propios consumidores. Oye, yo como invitado a veces a las catas de los Agrocanarias, que siempre el ICA hace, pues conforma grupos de distintos, digamos, conocimientos, lo que sí me quedó muy claro también y me encanta y me apunto es que, por ejemplo, en el certamen de gofio se utilizaban, y en todos, pero se utilizan elementos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, cucharillas, frascos, todo eso ya está cuidadísimo, Basilio. Yo creo que es una forma de también dar ejemplo y decir, esto lo tenemos que sostener entre todos. Hombre, hablamos de pequeños detalles, pero que al final la suma de pequeños detalles hace que consigamos otras metas. En este caso estamos hablando de medio ambiente, de sostenibilidad, de reciclaje, y yo creo que no es porque esté de moda, no solo es la moda, es la realidad, igual que trabajar de una manera ecológica, de una manera sostenible como estábamos hablando, todo va encauzado. En este caso hemos intentado que en aquellos concursos donde podemos, en este caso, añadir ese tipo de elementos, lo hemos intentado. Un ejemplo claro, como tú nos acabas de refrescar la memoria, es el concurso de gofio. Esos elementos que hacen falta, en este caso, del envase, como tú decías, de la cucharilla y algunos aspectos más, pues los hemos cuidado para que sean totalmente reutilizables, reciclables, y en ese sentido es la línea con la que tenemos que trabajar. Es verdad que algunas catas de algunos productos tienen que ser ya en vidrio, que también es evidentemente también es un buen producto para poder usar, pero intentamos que no se utilicen materiales que simplemente vayan para la basura. Yo creo que entre todos tenemos que intentar que esas aplicaciones, esas medidas sostenibles medioambientalmente hablando, las apliquemos cada día. Y un ejemplo también es como te decía, de apostar por la agricultura ecológica, incluso la ganadería, y en algunos aspectos también podemos hablar de la pesca en ese aspecto ecológica. Creo que entre todos podemos. Un ejemplo es que incluso ya para el próximo año 2022, Frank, la sal ya puede utilizar ser ecológica, aunque bien lo podemos ya dar por sabido, porque la verdad que la manera de manipular la sal, digamos que es totalmente natural, pero bueno, en este caso, con la normativa, en este caso europea, pues se pone de manifiesto que a partir de ya del 1 de enero se podrá usar, y en ese sentido tenemos previsto, digamos, lo que las actuaciones que pretendemos desarrollar en el 22, algunas reuniones, encuentros con algunos colectivos de productos, y la sal es uno donde pondremos encima de la mesa esta cuestión para ver cómo los podemos ayudar a aquellos que lo necesiten, y por otro lado alguna marca de garantía que también lo está demandando el sector y que recientemente incluso en el Parlamento se ha aprobado una proposición no de ley. Oye, la idea o perseverancia en las sedes, es decir, cada Agrocanaria, por supuesto, a distintas islas y rotando a lo largo de las ediciones, pero tu patria chica, La Palma, merece especial mención en estos momentos en los que parece ser que el volcán se ha calmado o se ha parado. Ahora empieza el momento de arremangarse, pero no los palmeros, todos los canarios. Hombre, una de las cuestiones que no quise ahondar al principio, evidentemente, no solo el tema de la pandemia, sino lo que ha pasado en estos últimos poco más de 3 meses en la isla de La Palma con la erupción de ese volcán. Vamos, una cuestión que al principio pues la podíamos ver como una cosa puntual, pero que se ha ido consolidando en el tiempo y que todos deseamos que incluso se acabara lo antes posible. Yo en ese aspecto he sido bastante pesimista, personalmente hablando, en cuanto a que es una cuestión de la naturaleza, que no hay nada escrito para decir cuándo se va a acabar. En este caso, vamos, me ha parecido totalmente admirable el trabajo de todos los
científicos, investigadores de las distintas administraciones, de los distintos entes que están participando en la Isla de La Palma, en el estudio, en el seguimiento de este volcán, pero parece que está acabándose. Yo, es fundamental, y digo fundamental para las personas afectadas, Fran. No me pongo en su lugar, no porque no quiera, sino porque no llego a estar con ellos en cuanto al hecho de lo que están sintiendo por la pérdida de sus casas, por la pérdida de sus negocios, por la pérdida de su finca. Es una cosa muy dura, lo hemos vivido personalmente, conociendo a la gente, hablando con ellos. En ese sentido, para mí también es importante lo que ha supuesto y lo que está suponiendo la unión de... Mira, Basilio. Por aquí, por favor. La pata para mí. Y el de queso blanco para mí. Que también iría estupendo con el quesito, sí, una mezcla, ¿no? Una mezcla estupenda, claro. También. Sí, sí. Con un poquito de sal marina pinta de nuestras islas, sí, y quedaría, sí, ya perfecto. Ahí tenemos la del Teneguía, por ejemplo. En La Palma. La de Teneguía, la de Fuencaliente. Una de las empresas que también... Muchas gracias. Un juguito de naranja. Una de las empresas también, Fran, la de, en este caso, nuestros amigos de Salinas Fuencaliente de Teneguía, en cuanto a lo que ha supuesto la ceniza y la parálisis que le ha supuesto momentánea en su explotación. Estamos viendo muchas cuestiones y entiendo la preocupación que hay, pero como te decía, me llama la atención positivamente el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones de ir a la par, de ir juntos, en buscar ayudas, en buscar soluciones, tanto en el desarrollo de estos más de 3 meses de la erupción en sí, como lo que va a suponer el trabajo de reconstrucción de todo. Englobemos, hacia cada uno nos irá explicando en su momento a dónde vamos a llegar, pero el tema de la... resolver el tema habitacional es fundamental, de que la gente no esté en hoteles, que no estén con familia, que no estén con amigos, porque lo que trata es que cada uno vuelva en la medida que pueda, porque entenderé lo que significa volver a estar como estaba al principio, sabiendo que a lo mejor no puede estar en el mismo sitio. Estamos hablando de pérdidas no solo físicas en cuanto al edificio de tu casa o de tu finca, sino a los recuerdos, a las vivencias. A los entornos. Yo salía a casa, veía al vecino, me iba a la farmacia, nos tomábamos un cafecito por ahí. Todo eso se ha podido perder. Esa vivencia vecinal en esas zonas que entiendo que pidan que no se pierda ese arraigo, hay que intentar recuperarlo. Yo creo que en ese aspecto tenemos las administraciones junto con los propios afectados junto con las administraciones, se tienen que poner de acuerdo para intentar recuperar en ese sentido La Palma, en esa zona que es muy importante. Y como tú decías, no solo la zona del Valle de Aridane, sino lo que ha implicado y implica a toda la isla de La Palma, y sobre todo el esfuerzo que estamos viendo con todos los canarios colaborando y de alguna manera también a ciertas políticas muy dirigidas a la isla, con lo cual queremos que eso sea lo antes posible para que volvamos a la normalidad archipiélaga. Y por otro lado, también hay que indudablemente felicitar a todas aquellas colaboraciones que hemos tenido desde fuera, ayudando a todos los afectados. Oye, ahí está el pin de La Palma, verde, Isla Verde, y ese corazón. Mira, estos son regalitos diarios, cuando nos escapamos un momentito, bocadillitos de los nuestros, nuestro producto, nuestras naranjas, esas naranjas de ombligo. Y hay regalos. Yo creo que el ICA está metido ahora en estas fiestas en algo muy interesante, porque se puede regalar todo tipo de obsequios, pero hay uno muy interesante que propone el instituto que tú diriges. Hombre, estamos hablando de que estamos, y lo estamos viendo hoy aquí también, estamos en una época festiva, estamos en una época entrañable, estamos en una época gastronómica, porque lo que significan las Navidades y fin de año y Reyes. Y en ese sentido, pues qué mejor regalo que regalar productos de Canarias. En este caso, entiendo que te hace referencia al proyecto que estamos desarrollando en este momento, que es Regala Agrocanarias, que es, en este caso, poner de la mano a todos aquellos posibles consumidores con los productos, pero con los productos a través de tiendas y establecimientos que favorecen que estén esos productos, y por otro lado distribuidores de los productos para que tengan en consonancia. En este caso estamos hablando de que a través de la página web regalagrocanarias.com y a través de las redes sociales que tiene también Regala Agrocanarias y Concursos Agrocanarias, puede cualquier persona acceder a ver en qué tienda cercana donde pueda vivir, en ese sentido, vea cómo, dónde y cómo comprar en los productos. Y creo que puede ser maravilloso, que no está mal, no está bien que lo diga yo, pero creo que sí, de todas maneras hay que decirlo, claro, el hecho de que tenemos magníficos productos, sí, para consumir, y que podemos perfectamente hacer un muy buen regalo o autoconsumir con todo lo que se nos viene por delante, salvando
y cumpliendo las medidas sanitarias en cada momento y en cada lugar, el hecho de poder encontrarnos a través de una mesa con productos de nuestra tierra. Basilio Pérez, director del ICA, ¿quién dijo que no se puede brindar con un juguito? No. Creo que es un buen producto para brindar y estamos en el lugar idóneo para brindar en este sentido. Pues nada, feliz año nuevo y que 2022 refuerce el producto canario. Desearles a todos un próspero año nuevo con todo lo que hemos vivido en este que hemos pasado y sobre todo no dejemos de consumir productos de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y nuestros pescadores, porque con ello conseguimos calidad y frescura y apoyamos al sector primario. Fran. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Son muchos los frentes que este instituto, dependiente del gobierno de Canarias, tiene a la hora de promocionar el producto. Una de las vertientes interesantes es esa promoción a través de los certámenes AgroCanarias con nuestros productos señeros. Dígase el aceite, el gofio, el vino, los quesos o la sal marina de Canarias. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA, por lo demás, también introduce nuestro producto local y prácticamente de autoabastecimiento en los colegios con los ecocomedores, una fórmula en la que se intenta que los pequeños, nuestros niños y la infancia de Canarias, tenga las mejores propiedades nutricionales a la hora de ejercer pues, la docencia y además con una gran particularidad en el aspecto de la salud. Por lo demás, el instituto se refiere y además anima a que miremos siempre la etiqueta y que aboguemos por el producto local. Qué rico el bocadillito, Basilio, un lujo. Y el juguito de naranja de nuestras frutas de las islas, de la isla. Atrás se puede ver que tenemos un vergel. Oye, emprendemos 2022 con toda la fuerza del mundo y felicitamos el año en este especial que yo creo que nos abre los ojos para seguir ese camino que hablábamos antes con el bocadillito para subrayar el producto local de Canarias. Hombre, pues como tú dices, aquí tenemos un magnífico ejemplo en este mercado y concretamente en este puesto de todo lo que puede haber y que nos va a impulsar en este nuevo año 2022 después de un 2021 con mucha incertidumbre en todos los sentidos. Y yo creo que está claro el camino a recorrer. El camino a recorrer es consumir producto local, consumir producto kilómetro cero, de cercanía, frescos, que esa es la calidad que nos da. Y en ese sentido, pues invitar a todos que también en lo que nos quedan también de fiestas todavía consumamos este tipo de productos para apoyar a nuestro sector primario. Y con ese deseo, particularmente, Fran, permíteme, de todo el equipo del ICA, pues felicite, y en el mío propio también, felicite a todos para que tengamos un próspero 2022. Toda la fuerza del mundo, Basilio. El año 2022 ya lo tenemos delante, a por él. A por él. Bueno, se acabó el programa. Espero que les haya gustado y además con él queremos abrir esas buenas expectativas para 2022. ¡Feliz Año Nuevo!